Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaur hemen izateagatik. Estamos, como sabéis, inmersos en un proceso de renovación total de nuestros órganos de dirección tanto a nivel federal como en todos los demás niveles. El Comité Federal aprobó un calendario en el que se nos otorga un plazo de dos meses con agosto inhábil de por medio, desde la celebración del Congreso Federal de junio, para que el resto de federaciones celebremos Nuestros congresos. Por eso convocamos este Comité Nacional Extraordinario, con el objetivo de poner en marcha nuestro procedimiento para el octavo Congreso del Partido Socialista de Euskadi-Cosquerra, Euskadi con el que los socialistas vascos estamos llamados a diseñar nuestro proyecto y nuestra hoja de ruta para los próximos años. De ello hablaré más adelante. Pero como es lógico, no se puede desligar esta cita del proceso de primarias que hemos vivido en el conjunto del soe y que desembocará en un congreso federal dentro de dos semanas. estamos recién salidos de unas primarias que nos han movilizado y nos han motivado como nunca y quiero que este comité nacional comience felicitando a pedro sánchez por su victoria en las primarias soriona pedro. También quiero mostrar mi satisfacción por el desarrollo de las primarias. Creo que los socialistas podemos sentirnos orgullosos de la imagen que hemos trasladado. Hemos dado un ejemplo de participación democrática, de debate público, de confrontación de ideas. Han sido unas primarias limpias, transparentes y masivas. Y así lo demuestran los 150.000 compañeros y compañeras que votaron por una de las tres opciones en Liza. El 80% del total de nuestra militancia. Un nivel de participación sin precedentes que demuestra un músculo del que sentirnos orgullosos y que este Partido Socialista, al que muchos querían dar por muerto, tiene una vida que ya quisieran muchos otros. Y ahora toca convertir esa ilusión, esas ganas, esa movilización interna en iniciativa política hacia afuera, hacia la calle en herramienta de conexión con esos miles de ciudadanos progresistas y de izquierdas que hemos perdido en los últimos años y que son la llave para volver a ser la alternativa de Gobierno en España. Tenemos ya secretario general Pedro Sánchez y los socialistas vascos vamos a contribuir con nuestro trabajo a la tarea de reconstruir el partido, de unirlo, de adaptarlo a los nuevos tiempos e impulsar desde la izquierda un proyecto claro y autónomo capaz de generar nuevas mayorías que nos permitan derrotar a la derecha. Lo dije en mi primera comparecencia tras el 21 de mayo y lo vengo repitiendo en todas mis intervenciones, tanto públicas como privadas. Los socialistas vascos estamos a disposición del nuevo secretario general para cimentar un nuevo consenso dentro del PSOE que nos permita recuperar el pulso perdido y abrir un nuevo tiempo en este partido y en el conjunto de la sociedad española. Y para ello, la primera exigencia es la de la unidad, porque nuestro gran error en los últimos tiempos ha sido la división y Rajoy ha sido el primer beneficiado por ello. Han sido unos meses muy complicados, el nivel de confrontación ha sido elevado, pero la militancia ha hablado. Y ha dicho de forma mayoritaria que quiere que sea Pedro Sánchez el que pilote este nuevo tiempo del Partido Socialista Obrero Español. Y es hora, por tanto, de superar el enfrentamiento y empezar de nuevo a caminar juntos, de recordar por qué nos afiliamos al partido, de recordar que todos somos socialistas, que formamos parte de una misma familia, de recuperar la fraternidad. Porque lo contrario sería un suicidio, porque lo contrario sería ahondar en los errores de los meses pasados, porque nuestra obligación es mirar al futuro, invitar a los ciudadanos a que construyan con nosotros ese futuro juntos. Tenemos que volver a tejer alianzas dentro del partido, para volver a ser fuertes fuera, para recuperar nuestra capacidad transformadora, para ser eficaces en la gestión de nuestras políticas. El Congreso Federal de junio. Debe ser el Congreso del Acuerdo. Llevamos demasiados Congresos desde Sevilla en el año 2012, levantados sobre vencedores y vencidos. Demasiados Congresos que no eran más que una tregua para seguir conspirando. Y es necesario, de una vez, cerrar las heridas, superar las afrentas y empezar a trabajar todos juntos para volver a hacer grande al Partido Socialista Obrero Español. Y los socialistas vascos somos una pieza fundamental en esa tarea. Los socialistas vascos estamos llamados a jugar un papel central en ese acuerdo que nazca del 39 Congreso. Lo somos por historia, por responsabilidad, por cultura de partido, por nuestra capacidad para ejercer de puente entre las distintas sensibilidades, entre las distintas latitudes que habitan dentro de nuestro partido. No se puede entender el PSOE sin el PSE. Igual que no se puede entender España sin el Partido Socialista, que es el que mejor representa su pluralidad y su diversidad. Y esa mirada propia que aporta el socialismo vasco resulta especialmente necesaria en este momento en el que el debate territorial y la configuración del Estado vuelven a estar encima de la mesa. Los socialistas vascos tenemos que seguir ejerciendo nuestra capacidad de influencia, de discurso público de puente entre diferentes, de interlocución con el nacionalismo, de comprensión en definitiva, de que somos una sociedad plural y que la convivencia futura debe partir precisamente de la preservación y del fomento de esa pluralidad. Liscarra Caldebatera Uchibe Arditugu, batasunaren garaia da, socialista gustiak, berris batzeko garaya, El cartuta argara argara etzean, campoan indartzu agertseko. kalean herritarren herritarren arazoei erantzun emateko, gure kemena eta jendearen konfiantza berreskuratzeko eta Euskal Sozialistok funtsezkoa gara lan horretan. Historikoki akordioaren bermea izan garelako Alderdi Sozialistaren barnean. Pluraltasunaren bermea. Alderdi Sozialistaren ekarpen nagusienak Euskal Sozialiston eskutik etorri dira beti. Etaetor Kisunia Orrela y Sangoda. Estamos llamados a ejercer un papel central en el próximo Congreso del SOE, porque históricamente hemos sido garantía de consenso y defensores de la lealtad interna en el socialismo español, y porque ahora también queremos seguir siéndolo, leales al secretario general y lealtad a unas siglas, las del SOE, que siguen siendo fundamentales para millones de españoles para los olvidados de la crisis, para esas miles de personas que están viendo apartadas del progreso colectivo, fundamentales para plantear una alternativa al Partido Popular y recuperar el terreno perdido en derechos sociales, en libertades públicas, en igualdad. Esas son nuestras causas, esas son las razones por las que tenemos que seguir peleando. Sin un Partido Socialista Obrero Español fuerte, millones de personas quedarían sin voz y sin quien les defienda. Y hemos elegido secretario general, pero tenemos que elegir ahora el camino para los próximos años. Tenemos que redefinir un proyecto socialdemócrata para el siglo XXI que dé respuestas realistas y nuevas a todos esos problemas que nos acucian. Y con ese mismo espíritu, con esa misma vocación, con esa misma convicción de que somos necesarios, convocamos hoy el octavo congreso del Partido Socialista de Euskadi. Como sabéis están a punto de cumplirse tres años de mi llegada a la Secretaría General y conmigo de la renovación de las Ejecutivas Nacional y Territoriales. Y afrontamos ahora un nuevo periodo de Congresos que debe servir de alto en el camino y de punto de inflexión para redefinir el proyecto y repensar las estrategias futuras. Esta Ejecutiva asumió el liderazgo del Partido Socialista de Euskadi tras las elecciones europeas de 2014 marcadas por la irrupción de Podemos y un terremoto en las filas del Partido Socialista del que todavía no nos hemos acabado de recuperar. Cogimos un partido con el pulso muy debilitado en Euskadi e impulsamos una profunda renovación, tanto de cargos como de proyecto, en la que seguimos trabajando todavía hoy. Y han sido tres años de una gran intensidad. Tres años en los que hemos tenido que compaginar nuestra labor orgánica e institucional con nada menos que cuatro elecciones y unas primarias internas que nos han consumido mucho tiempo y esfuerzos. Pero creo que, con humildad, que en esta mirada atrás, en una situación tremendamente complicada, con unos nuevos actores políticos y una socialdemocracia en horas muy bajas en toda Europa, en el balance de los socialistas vascos aparecen muchas más luces que sombras. Hemos renovado las ejecutivas en Euskadi y en los tres territorios. También las planchas electorales, con nuevas caras en las tres candidaturas a diputado general, a alcalde en las tres capitales y en el 80% de los municipios de más de 20.000 habitantes. Y renovamos el proyecto, adaptando la oferta socialista al nuevo tiempo que vive hoy en Euskadi, ya sin terrorismo. Ya no somos un partido de resistentes. Nuestra mirada se eleva mucho más allá de los muros de nuestras casas del pueblo, que en los años duros nos sirvieron de refugio. Y después de las décadas haciendo de la lucha por la libertad nuestra principal bandera, somos nosotros los que estamos liderando en Euskadi los verdaderos debates del siglo XXI, la lucha contra la desigualdad. La modernización de nuestra economía en la era de la globalización, el salto a la industria 4.0, la reforma de nuestro sistema de bienestar, de nuestro modelo de país, dijeron que el fin de ETA nos dejaría sin discurso a los que llevábamos años combatiendo el terrorismo. Y ha resultado no solo que era falso, sino que si hoy en Euskadi se habla de otra cosa que no sean presos y consultas, es precisamente porque los socialistas lo estamos haciendo posible. Y lo estamos haciendo desde el Gobierno, desde las tres diputaciones y desde los principales ayuntamientos de este país. En Euskadi los socialistas estamos metidos de lleno en la tarea, como os prometí hace casi tres años, sin distracciones. Os dije hace tres años que ninguna patria ni bandera me iba a distraer ni a mí ni a los socialistas vascos de los verdaderos retos que tiene este país. Y también hemos sabido optimizar al máximo nuestro respaldo electoral, convirtiéndonos en una fuerza central en la política vasca. Es la fuerza que está dando estabilidad al país y, con ello, a sus ciudadanos. Hoy, Euskadi ha dejado de ser el foco permanente de conflicto en España para convertirse en el espejo en el que todos se quieren mirar. Hace seis meses adquirimos el compromiso de acordar entre diferentes para dejar a quienes nos siguen un país mejor que el que nos dejaron nuestros mayores. Eso es lo que hicimos, asumir la diversidad, asumir que los ciudadanos y ciudadanas nos han pedido gestionar esa diversidad y que eso exigía un gran acuerdo basado en medidas que no excluyeran a nadie que viviera en Euskadi. Había otras posibilidades, sí. Pudimos elegir inhibirnos de nuestra responsabilidad, pudimos elegir dedicarnos solo a nuestras cosas, a recuperar el Partido Socialista y el Partido Socialista Obrero Español. Pero con aquella decisión socialista de hace seis meses empezamos a cambiar el país. Recuperamos el instrumento principal que la ciudadanía pone en nuestras manos, que es la capacidad de acordar entre diferentes, que ha demostrado en nuestra historia reciente ser la mejor apuesta de progreso. Somos el partido que está dando respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Porque, ¿quién está impulsando un plan de empleo y reactivación económica en Euskadi que fija su atención en los colectivos más vulnerables, los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años? ¿Quién ha posibilitado en este país que más de 100.000 jubilados puedan tener compensadas sus recetas médicas? ¿O quién está garantizando a centenares de familias en este país una vivienda digna? ¿O quién ha asegurado que nadie se quede sin luz ni gas en sus casas por no tener recursos. Somos nosotros, los socialistas, los que estamos poniendo las prioridades de la política allí donde están las necesidades de la gente, de nuestra gente, de los que lo están pasando mal. Estamos en un cambio de ciclo. Los socialistas vascos supimos verlo y volvimos a recordar a Ramón Rubial cuando presidió el Consejo General Vasco y su afán por encontrarse con todos los partidos rivales para sacar adelante proyectos que beneficiaran al conjunto de la sociedad vasca. No podíamos dejar que esta legislatura se encaminase hacia el abismo por el que otros empujan a Cataluña mientras colapsaban nuestros servicios públicos o se recortaban nuestros derechos sociales o mientras perdíamos el tren de la modernización de este país. Por eso decidimos hacer política y lo estamos haciendo. Quienes nos dieron su confianza en las urnas saben que esa confianza se está traduciendo en propuestas concretas. Después de tres años, estamos consiguiendo situar otra vez al Partido Socialista de Euskadi como la referencia de progreso e izquierdas en este país. ¿Alguien cree que deberíamos estar en otro sitio? Es el socialismo útil. Ese fue uno de los lemas que usamos en la campaña para las autonómicas. Y pocas cosas más útiles se me ocurren hoy en política que gobernar para transformar y mejorar las cosas de la gente sencilla. Gure indar guztia, gure kimen guztia, herritarren alde jartzen ari gara. Euskal politikari erritmoa eta norabidea ematen ari diogu. Eta bide honetan jarraitu behar dugu, instituzioetan, herritarren arazoak konpontzen. Horize da baliogarriak izateko bide egokiena, gizartea eraldatzako bidea. Orain dela hiru urte, Euskadiko alderdi sozialistaren berrikuntza hasi genuen, lidergoen eta proiektuaren berrikuntza. Eta lan nona egin dugu, baina ez dugu amaitu, ez da gutxiago ere, bideari ekin behar diogu, hasitako lana burutu behar dugu. Alderdi sozialista merezi duen tokian kokatu eta denok batera Euskal gizarte justu eta moderno bat eraiki. Y así debemos seguir en el futuro también, haciendo valer nuestra presencia en las instituciones para mejorar la vida de los que peor lo están pasando. Ese es el camino en el que yo creo firmemente y el que voy a seguir defendiendo en la medida en que me sigáis dando vuestro apoyo. He anunciado ya mi intención de presentarme de nuevo a la Secretaría General del Partido y lo hago porque me veo con fuerzas y con ilusión. Lo hago porque estoy convencida de que el camino emprendido hace tres años era el acertado, pero sobre todo porque todavía no hemos terminado la tarea que empezamos y debemos perseverar en el trabajo iniciado. Yo aspiro a que el PSE lidere la transformación que requiere Euskadi para ganar espacio en España y en el mundo, para conquistar la igualdad plena con las mujeres completamente incorporadas a la vida económica, social y política, sin que por ello pongamos en riesgo nuestra vida evitar la marginación y la exclusión de los colectivos sociales. Y para eso necesitamos poner a Euskadi al frente de la innovación, con puestos de trabajo de calidad, en un país comprometido con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Un país en el que convivan vascos diferentes, diferentes en ideología, en sentimientos de pertenencia, en origen y en aspiraciones, pero que juntos tienen la llave para construir una Euskadi más justa y mejor. Tenemos que seguir el camino emprendido. El camino también de la renovación del Partido Socialista de Euskadi. Un partido que sepa transformarse como lo ha hecho nuestra sociedad. Tenemos que ampliar nuestra base social, trabajar mucho con los nuevos ciudadanos que viven con nosotros y entre nosotros. Seguir estrechando lazos y estrategias con sindicatos y movimientos sociales. Y sabéis que llevo mucho tiempo insistiendo justo en esto. Cuando decidí no entrar en el Gobierno, lo hice porque entendía. Que donde era más útil, que donde más falta hacía, era al frente del Partido Socialista, tirando de este carro en el que estamos todas vosotras, todos nosotros. Creo que acerté. Las encuestas nos están diciendo que acertamos, que mientras otros bajan, nosotros estamos en una tendencia continuada al alza. Y eso lo tenemos que consolidar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y todos juntos. Pero hay una encuesta, además, que me importa más, que es la encuesta de la calle, lo que los ciudadanos me dicen cuando me ven por la calle, y os lo están diciendo también a vosotros el proceso de primarias ha sido una recarga de energía y de pilas para los miles de militantes, pero también para nuestros simpatizantes y para nuestros votantes. Así que no perdamos esa ola. Mantengamos la ilusión, la credibilidad y trabajemos por consolidar el proyecto. Los ciudadanos nos siguen esperando y el octavo Congreso del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, tiene que ser la oportunidad para analizar y decidir entre todos y todas cómo debemos de seguir avanzando, con la mirada puesta en Europa y en el mundo, donde la socialdemocracia tiene que plantear una propuesta progresista que combata la desigualdad que se está imponiendo en el mundo y que es el gran disolvente de la democracia. Pero con los pies en Euskadi, en nuestros pueblos y ciudades, desde donde debemos impulsar nuevos liderazgos y nuevas propuestas políticas que nos permitan reconectar con la gente. Tenemos un objetivo, reconstruir y ampliar la base del partido. Y en esta tarea vamos a ir de la mano de un Partido Socialista Obrero Español con el que compartimos voluntad de abrir un nuevo tiempo en el socialismo, un tiempo de unidad. Tanto en el, en el Partido Socialista Obrero Español como en el Partido Socialista de Euskadi. Tiempo de hacer una organización fuerte, que saque músculo en cada pueblo y en cada ciudad de Euskadi. Y es hora de renovar nuestro compromiso socialista. Es hora de dar un nuevo impulso a nuestro compromiso militante. Así que a ellos convoco, a ellos estamos todos y todas convocados. Es que ricasco. Bien, pues la, tras la intervención de la Secretaría General...